Tú estás apurado, ¿no? No sé, ya no me va a asustar. Sí, ellos se iban para ir hacia Machu Picchu. Sí, o volvimos. Estaban volviendo. Sí. Ya. ¿Tú estabas en el vehículo o tú ya te encontraste aquí en Cusco? En el vehículo también, sí. ¿Tú estabas en el vehículo? Sí. ¿Y cómo qué estabas? ¿Estabas durmiendo? Sí, no sé, no me recuerdo. ¿Cómo sentiste ese momento? Bien, o físicamente bien. La volcadura. ¿Cuántos metros sentiste eso? No sé, no me recuerdo. De la volcadura de una minivan en el sector de Abra, Málaga, en Quillabamba. Se ha referido ya, hay una persona en cuidados intermedios en la clínica peruana suiza y dos personas que están en cuidados intensivos en la clínica O2. ¿Los fallecidos, por favor, ministro, de qué nacionalidad son? ¿Se tiene algunos datos? Sí, mire, ¿puede detallar, por favor? Claro, las personas fallecidas son dos personas de nacionalidad colombiana. No, los otros se están identificando todavía propiamente por las medidas de ley, ¿no? En total, ¿cuántos fallecidos? Cuatro personas fallecidas y las otras personas 16 heridos, ¿no?